¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Otra Mirada, correspondiente a hoy día 30 de agosto, se nos va el mes de los misifuses y algunos estamos ahí ya con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, nos salvamos. Pero calma, que todavía quedan 24 horas y puede pasar mucha agua bajo el puente, así es que no hay que cantar victoria, aún, digo. Son las 21 horas con 59 minutos, estamos haciendo La Otra Mirada como cada día martes en vivo y en directo. Y si bien es cierto, estamos en el último día del mes de octubre, no menos cierto es que la carrera por el sillón edilicio de San Javier ya está desatada. A los rumores de que el alcalde Fernández no se presentaba a la reelección, vinieron después los apoyos de tanto la senadora Jimena Rincón como del propio diputado Jorge Tarú, quienes ven en Fernández como la carta más fuerte y mejor posicionada para continuar con el mando en San Javier. Bueno, eso por el lado de la Concertación. Por el lado de gobierno, la situación todavía no está muy clara. Sin embargo, ya hay un precandidato a alcalde, pero que va por los independientes. Usted seguramente lo ha visto en más de alguna oportunidad acá en San Javier, cumpliendo su función de químico farmacéutico. Se trata de don Héctor Díaz Silva, a quien doy la bienvenida aquí a La Otra Mirada. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Según lo que me contaba, químico farmacéutico, casado, y también tiene un grado bastante extraño, por darle algún calificativo, poco común quizás, que es Magíster en Tecnologías Ambientales, título obtenido en Japón, en la Universidad de Ryukyu. Ryukyu. Ryukyu, o sea, es como el gato que se comió el canario, Ryukyu. Ryukyu. Es medio difícil de pronunciar. Medio extraño me suena un químico farmacéutico con tecnologías ambientales, pero esto da también como pie para entender un poco la postura de Héctor Díaz, quien decide tomar este desafío de presentarse a elección popular y ver si obtiene la mayoría suficiente como para hacerse del cargo de alcalde acá en San Javier. ¿Qué lo lleva a asumir esta aventura? Bueno, esta aventura nace principalmente con la llegada de mi persona a San Javier, en los cuales yo me di cuenta que San Javier, y en realidad la zona, es una zona que tiene potencialidades y que el tema que yo, digamos, me llevo dentro, que es la parte ambientalista, pudiera tener frutos en esta zona. Eso es lo que a mí me lleva como a meterme en este campo. En realidad yo no soy un tipo político, no tengo ninguna cercanía con los partidos políticos. Lo que yo desarrollo es una sección temática más que nada, que en realidad cruza todos los partidos políticos. Por lo mismo yo pienso que si yo logro explicar esta posición, la gente me elegirá como alcalde. Considerando justamente la baja aceptación que tiene en este momento la clase política, no solo aquí en la zona del Maule, sino que en el país en general, según indican las encuestas, quizás sería el momento más oportuno para alguien que se define alejado de la política, ingrese a la política. Es un poco consentido, pero podría ser quizás el momento más oportuno porque el nicho al que podría estar apuntando es justamente esa gente que está desencantada con la política tradicional. No, en realidad uno tiene que partir de la base que la política es es una forma necesaria del desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, que una persona que no tiene una condición política ingrese a este ámbito, yo creo que la gente tiene que considerar que es algo próspero. Es algo que se llama. No todas las personas tienen la capacidad de meterse en una situación que uno ve que es conflictiva, que está decayendo. Entonces, gente como yo, en realidad hay que ser más o menos
valiente para tomar estas decisiones. Así que yo insisto en que en realidad me gustaría hacerlo bien, o sea, entrar en la política y hacer juegos limpios, no estos conflictos que se suscitan día a día en esta conglomeraciones, por ejemplo, tanto las alianzas como la concertación. ¿Pero no le parece un poco inocente su postura, considerando que la política funciona justamente en base a esto, de repente a zancadillas muy feas? No, es que ese no es el punto. O sea, aquí en Chile funciona así. Pero es lo que estamos acostumbrados, estamos en Chile. Es que eso, lo que pasa es que esa es la postura que uno tiene que tener. La postura, uno tiene que ser mucho más firme en este país, ¿ya? Esa es la postura tradicional, política, en la cual, ¿cuánto que se llama? Logra el desprestigio de la política nomás. ¿Se fija? Yo veo la política como una forma, una tabla de salvación de nuestro país. ¿Tabla como de salvación? Sí. Pero me imagino que si existe esta intención de ingresar al mundo de la política es porque está considerando que algo no se está haciendo bien. O sea, ¿usted cree que lo podría hacer mejor que el alcalde Fernández? Probablemente como alcalde, ¿pero por qué? Ah, por supuesto que lo haría mucho mejor. ¿Pero cuál es la razón? La razón porque soy muy diferente al alcalde. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo en realidad la triste historia de no conocerlo. O sea, no sé quién es. Están viviendo 5 años en San Javier. No. ¿En 5 años si no lo conoce? No. ¿No lo ha visto nunca? Una vez me tocó verlo. ¿Estando tan cerquita? Tan cerquita, exactamente. Pues si ustedes están a menos de una cuadra de distancia. Pues sí, eso es la historia. O sea, yo, la verdad... ¿O usted está muy encerrado en su trabajo? O él está encerrado en la del... Sí, en realidad, yo en realidad igual recorro todos los días San Javier, salgo y disfruto de las calles, ¿se fijan? Entonces, yo encuentro que sí, que existe un cuento que se llama grandes diferencias con respecto al alcalde. ¿Pero cuáles son esas diferencias que tendría con el alcalde Fernández? ¿Sí? Insisto, ¿cuáles serían la diferencia que tiene usted con el alcalde Fernández? Porque todavía sigue siendo muy vago el planteamiento que usted me está realizando. Bueno, el planteamiento precisamente que yo no soy un hombre que venga de la política. ¿Se fija? Esa es la primera gran diferencia. La segunda diferencia es que yo veo a San Javier como una comuna que es potencialmente... fructífera, una comuna que no quiero que esté estancada, sino que quiero que surja, aplicar todos mis conocimientos que yo he adquirido en otros países, buscarle trabajo a la gente, ver cómo evitar que, por ejemplo, que las familias migren desde San Javier, evitar que San Javier se transforme en una comuna violenta. Mejorar la educación, mejorar la salud, que son temas que a mí me tocan. Vámonos por esos puntos entonces. ¿Cómo mejoramos la educación de San Javier? La educación de San Javier, haciendo más competitiva la educación, trayendo centros técnicos a San Javier, trayendo universidades a San Javier. Esa sería unas cosas básicas que no las tiene San Javier. Bueno, universidad tuvo, duró un tiempo y se acabó. Es que seguramente las carreras que se impartían o el enfoque que le dieron no era el adecuado nomás, o la rentabilidad que le dieron a la universidad no fue la adecuada. Y en el caso de un tema que es muy sensible, tal vez más que la educación acá en este momento, que puede ser la salud, mucha gente se queja de tener una mala atención de salud, que no lo atienden a tiempo, que no hay remedios, en fin... una serie de problemas. Otros plantean que el CEFAM con el que cuenta San Javier es un elefante blanco. Me ha tocado escuchar los comentarios. Usted está un poco mucho más cercano a ese mundo, que también es muy sensible y puede ser un instrumento como para lograr justamente encantar a ese público que podría, a ese votante que podría eventualmente elegirlo usted. Bueno, en realidad la salud es un problema en todo el país. El tipo de enfoque que le dan es el no adecuado. O sea, por ejemplo, de repente, el enfoque que le daría yo sería, en vez de que las personas fueran al centro de salud, yo preferiría que todos los profesionales que trabajan en el centro de salud fueran a las personas.
Es decir, por ejemplo, todos aquellos postrados, se fija, pudieran ser atendidos en sus casas, descongestionar en sí el centro de salud. Pero ahí la verdad es que me suena muy bonito, pero lo encuentro utópico, honestamente, Héctor, porque eso implicaría tener una cantidad, desde mi punto de vista, de personal médico bastante superior, o sea, significaría aumentar el costo para el municipio trayendo profesionales. O sea, sería una medicina, obviamente, que de primer nivel, o atención de primer nivel, pero ¿cómo se logra hacer eso? Bueno, en realidad, yo creo que el costo habría que evaluarlo bien, pero es la gente, por ejemplo, en este caso San Javier, si nosotros pretendemos hacer un cambio, hay que meterle plata nomás, pues hay que buscarla, hay que traer, por ejemplo, de repente alguna clínica privada que sea a lo mejor adosada a la misma municipalidad con un desarrollo paralelo para poder levantar la competencia en este tipo de centros asistenciales. Insisto, lo encuentro como teoría lindo, pero me parece poco practicable, ¿no? Todavía no veo por dónde. O sea, si estamos hablando de una salud pública, de una zona en que desafortunadamente al depender de la agricultura tiene ingresos bastante ocasionales, estamos hablando en la práctica que el grueso de la población podríamos decir que es pobre. Entonces, ¿qué sacamos con ofrecerle tenerle una linda clínica privada si no va a tener la capacidad de ingresar a él? O sea, ¿cómo arreglamos eso? No, sí. Lo veo muy complejo, la verdad, la postura. No, mire, los sistemas de salud, lo que pasa es que aquí se sigue un solo sistema que es un sistema de salud centralizado nomás. O sea, por ejemplo, todas las redes asistenciales, todos desembocan a una medicina de tipo curativa. ¿Ya? Curativa, o sea, aquí no existe, por ejemplo, en este país una medicina preventiva, que esa es la que uno tiene que enfocar. O sea, la prevención aquí se olvidó en este país. Aquí no existe. Nosotros, por ejemplo, o por lo menos mi pensamiento, es un pensamiento de tipo netamente salubrista. ¿Ya? No es el modelo, o sea, yo no le puedo, o sea, yo igual le puedo entrar a explicar cómo lo tengo graficado en mi mente, pero el problema está que las dimensiones no son las mismas. O sea, por ejemplo, aquí se busca y se enlaza y se requiere que la persona esté enferma para poder actuar. En cambio, los sistemas, por ejemplo, de tipo de salud pública, que son los que yo tengo, digamos, como ver la implementación, son mucho más baratos, más económicos, sin gasto en medicina, porque son todos evitando que exista la enfermedad. Eso existió aquí en Chile mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que el país tiene mala memoria y lo olvidó nomás. Es mucho más sencillo. Me sugiere un poco que tal vez está lo que está planteando está un poco basado en la cultura japonesa. ¿O estoy muy equivocado? No, es una... Sí, salud pública en Japón es grandiosa. O sea, ellos, por ejemplo, tienen helicópteros en los cuales transportan sus enfermos desde las islas más remotas hacia los centros que requieren. Pero no tienen las mansas estructuras en todas las islitas, ¿se fija? Pero eso no pasa, Héctor, por tener una base económica poderosa. No. Mal que mal estamos hablando de una potencia mundial. O sea, no. Japón no es un aparecido en este cuento. No pasa por eso. No. ¿Cómo lo lograron ellos? ¿Cómo se podría implementar esa maravilla que usted nos plantea acá, no, si en Chilito Lindo, aquí en San Javier? No, si nosotros siempre le... Mire, antiguamente existía aquí en Chile. Eso está aquí, mire, o sea, comentarle en forma tan burda, pero usted se va a dar cuenta con la explicación que yo le doy que sí tengo razón. El hecho de que todos nos sepamos, por ejemplo, que no tenemos que lavar las manos, ¿ya? Evita una serie, pero una infinidad de enfermedades. ¿Ya? Usted, por ejemplo, si basta que la escuela introduzca que hay que lavarse las manos con jabón, ya está ahorrándose miles de pesos en salud. Ese es un ejemplo súper básico, súper es trivial. Lo que pasa es que ya nosotros no nos damos cuenta. Pero es un efecto, digamos, un efecto de salud pública que tiene que ver directamente con la economía que nosotros necesitamos para que funcionen estos sistemas. Ese, no sé, pues yo no tengo claro
ingresó en el sistema público lavarse las manos, pero fue genial. Yo eso lo describo como genial, porque si usted no se lava las manos, estaríamos todos enfermos. Eso es el sistema de salud pública que se perdió. Antiguamente, por ejemplo, aquí existía problemas con la basura, ¿se fija? Grandes problemas con la basura. Se inventó un sistema de recolección. Perfecto. También bajó las mortalidades, las enfermedades, se fija todo. También, se implementaron una serie de medidas que, por ejemplo, que van previo a que se enferme uno. Entonces, ese es el sistema que uno tiene que implementar en esta ciudad, en este país. ¿Se fija? No seguir con el sistema curativo, que se enferma, lo sanamos, le ponemos antibióticos, gastamos en esto, que se hizo resistente, que el antibiótico que valía 1.000 pesos vale 10.000 pesos y que si no sirvió el de 10.000 pesos, vale el de 100.000 pesos. O sea, usted ve que, por ejemplo, que esto es una... Yo no sé cómo nace estas ganas de gastar en salud. Entonces, con eso yo le puedo explicar así que el enfoque mío no es el tradicional, ¿se fija? De toda la mayoría de las comunas, ¿se fija? Porque no es así. No sé a quién le echaré a perder el negocio, pero a alguien le echaré a perder el negocio, porque tiene que ser así si no podemos gastar tanta plata en salud. Me imagino que el negocio se lo está echando a perder justamente a su empleador en este momento. Porque no. Usted trabaja justamente en una cadena farmacéutica. Pero, por ejemplo, todo tiene que... Si yo estuviera ojalá sea así, estuviera en la municipalidad, yo propendería incluso que muchos medicamentos fueran gratis. ¿Se fija? Si uno los puede subvencionar, ¿se fija? Uno puede ver qué alternativas se pueden dar. Entonces, siempre existe un negocio para todos. O sea, yo en este caso, por ejemplo, no me estoy oponiendo a la venta farmacéutica. Sí, la venta farmacéutica es una ayuda para estas personas que, por ejemplo, de repente quedan fuera de, no sé, pues del CEFAN y que van a la parte privada. Igual yo soy un convencido que las medicinas alternativas también debieran estar en nuestra cultura. Respecto a municipalidades y fondos también, plata necesarias... ¿Usted cree que los fondos de la Municipalidad de San Javier están bien administrados en este momento? La verdad que yo no sé en realidad, porque yo no pertenezco a la Municipalidad. Pero tiene una opinión como habitante de San Javier. Por lo menos medianamente bien administrado, debieran estar, como corresponde nomás. Y otro tema que mencionó fue justamente la basura. Hace pocos días nuevamente salió a luz una polémica por... el tema de la basura. ¿Usted tiene algún pronunciamiento al respecto? Por supuesto. Sí, a mí se me consultó cuál era uno de los caminos que, por ejemplo, tenía que seguirse para cortar el problema que tenía con la basura, y yo di mi opinión y creo que fue la acertada, la que se llevó a fin término de que le hicieran sumario sanitario, les pasaran las multas a quienes no estaban cumpliendo nomás. Pero sí... creo que directamente fui consultado. ¿Directamente? Sí. ¿Y le parece necesario llegar a estas instancias habiendo sido presentado más de alguna oportunidad el reclamo ante el Consejo Municipal por problemas de extracción de basuras, de camiones que estaban, según se ha dicho, recogiendo la basura en camionetas, ¿no? Camiones. O sea, ¿no hay un problema de manejo ambiental acá? ¿No hay un problema de administración de la municipalidad? ¿O no quiere definitivamente meterse en esa polémica? No, es que lo que pasa es que aquí, por ejemplo, por eso le digo, es más de trasfondo este asunto. Aquí existe un problema que pasa derechamente con la parte de la parte ambiental. O sea, derechamente. Aquí, por ejemplo... se transgrede lo que yo recién estaba conversando, las bases de la salud pública. ¿Se fija? La recolección de basura es una cosa que tiene que ser, pero día a día, minuto a minuto, porque se evitan una serie de infecciones. ¿Se fija? Se evitan problemas sanitarios grandes. Entonces, eso no se puede dejar de hacer, porque ya como le dije,
este país ya ha dejado de hacer culturalmente lo que nosotros y nuestros abuelos hacían. Y le vuelvo a reiterar, si por ejemplo uno pierde la memoria, pierde la historia, el país no avanza. Uno tiene que ir atrás, recordar la historia que hicimos alguna vez. O sea, ¿estaríamos sufriendo una especie de involución en ese sentido, claro, como país? Sí, pues nosotros estamos yéndonos por las vías que no corresponden. Ahora, su postura es de ambientalista. Acá en el país el ambientalismo es algo que lo podemos definir como pintoresco en el mundo de la política. Pero eso es nuestra realidad de país joven, sí, de país sudamericano quizás. ¿Cuál es la realidad de los ambientalistas en Europa, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos? ¿Tienen algún peso o también son un poco Quijotes tratando de salvar el planeta? ¿Pero usted dice la realidad política o la realidad técnica? Ambas, política y técnica. O sea, ¿qué fuerza tienen dentro de la sociedad? Mire, yo la realidad política, por ejemplo, en nuestro país es muy débil. La gente, no existe un movimiento verde o son muy chiquititos, puntual en Santiago, Concepción, La Serena, son los únicos lugares donde existe movimiento ecologista, que le llaman acá. En Europa no, en Europa de hecho está que hay países que son manejados políticamente por ambientalistas o ecologistas. Entonces las realidades son diferentes. Ellos se han preocupado, ellos están, son los primeros que ven los efectos invernaderos, globales, se fija, todos los cambios climáticos. Ellos están mucho más preocupados de nosotros. Nosotros recién, yo creo que los chiquititos, los de kinder, los de cuarto básico, octavo, recién están entrando en este compromiso que las generaciones más antiguas no han podido brindar como paraguas. ¿Se fija? Porque aquí se ve una depredación de muchas cosas innecesarias. ¿Se fija? Mi postura de un ambientalista es, a diferencia de lo que mucho que la gente piensa, es una postura netamente técnica, ¿ya? Técnica política, por decirlo de alguna forma, por eso yo caigo para acá. El ecologista es un, incluso mi definición que yo tengo es un tipo casta soñador. ¿Te fijas? El ecologista es un tipo que ojalá el mundo y los seres humanos no fueran intervenidos como tales. O sea, el hombre no ocupara ninguna plantita, ningún arbolito, ni ningún animal. La postura de un ambientalista en la cual yo me he comprometido, existe la seria convicción de que nosotros podemos usar las materias primas que nos da la naturaleza en bien del ser humano, pero sí devolverle a la naturaleza lo que nos prestó. Es un poco complicada la definición, pero yo me siento bastante lejano de los ecologistas, ¿se fijan? Porque nosotros brindamos, nuestro pensamiento brinda la sustentabilidad en el mundo. Una naturaleza cuidable, pero no venerable. Exactamente. A propósito de naturaleza, uno de los temas que también aquí en San Javier causó, sobre todo, la molestia de los ecologistas, fue lo que ocurrió, lo que en un principio se decía iba a ser una plaza del siglo XXI prácticamente, la Plaza de Armas de San Javier, que iba a ser una plaza amable en lo personal, y esto ya es a título personal, creo que se convirtió en una mala copia de la Plaza de Armas de Santiago, que es horrible, es simplemente una mole de cemento. A la pasada, aquí se perdieron varios árboles, especies que eran queridas por su antigüedad y por su belleza. ¿Cuál es su postura frente a este dechado de modernidad con que nos beneficiaron acá en San Javier? Bueno, en realidad para mí es un sentimiento de tristeza el hecho de que se mueran estos árboles, ¿se fijan? Sobre todo si no han acompañado por mucho tiempo en San Javier. También he sido consultado. Está pendiente el tema, ¿ya? Se quiere desarrollar porque en realidad
lo que más nosotros hemos estado viendo es qué tipo de arbolitos se han secado. Porque si se demuestra que se han secado árboles que son autóctonos, ¿ya? Algunas personas que me han hecho la consulta están dispuestas a hacer acciones de tipo legales con respecto a este tema. Por lo tanto, es un tema que está pendiente, ¿ya? Que seguramente va a desarrollarse. Y yo igual, o sea, yo prácticamente para mí es un sacrilegio eso, porque es parte de nuestra vida, o sea, es parte de nuestro entorno, es una cosa que no puede ser. O sea, la modernidad no es eso. La modernidad es cuidar nuestros jardines, se fija, incluso poder obtener alimentos de nuestro entorno, de nuestros patios, poder demostrarle a los hijos cómo nacen las semillas, se fija, cómo se produce y poder usarlas. En este caso, el de la plaza, hacer modificaciones para que se muera, no, pues eso no tiene ningún sentido. Esa cuestión, como le dije, es una aberración si es que se comprueba que esto que está pasando es así. En el caso de que la investigación esta, que en algún momento pudiese llegar a hacerse, se va a hacer. Si usted es alcalde en ese momento, ¿qué resolución tomaría contra los responsables de esta pena, bueno, que es hoy día la plaza de San Javier, con árboles que es aún muy lastimoso porque hasta los que no entendemos mucho de agricultura nos damos cuenta que esos árboles llegan como un año más o menos ahí muriéndose de a poquito, que están bastante tristes, por decirlo de alguna manera suave quizás? Bueno, como primera medida yo creo que tendría que pedirle disculpas a la comunidad por haberle matado la plaza, matarle la vida, sobre todo que la plaza generalmente se asocia como el corazón de una ciudad. Otro, yo en realidad no puedo emitir más juicios en el sentido que yo no soy un legulé, un jurisprudente como un juez para tomar una determinación, pero sí, por ejemplo, tendría que irse a la justicia nomás. Ellos tendrían que evaluar por qué se hizo, cuál fue el trasfondo de esto y por qué se murió y cuáles son las penas. Y si la municipalidad tuviera que hacer algo, obviamente que tendríamos que modificar esta plaza, hacerla, digamos, de nuevo nomás, y con más vida, con más verde, con más ánimo de que esto fue un error, ¿se fija? Pero la parte judicial y todo tenían que verlo los tribunales correspondientes. Pero sí, por ejemplo, yo como alcalde, sobre todo un alcalde ambientalista, iría en el trasfondo de devolverle la vida a la plaza. Eso sería lo que le gustaría hacer. No, obviamente que es lo que haría. O lo que haría. Sí. De resultar electo alcalde por la comuna de San Javier. Bueno, esto en un año más sabremos cómo se va a dar esta lucha entre una alternativa distinta y las tradicionales. Vamos, Héctor y amigos, a hacer una breve pausa. Retornamos enseguida con la otra mirada acá en Canal 30. Por Canal 30.
Nuevamente con ustedes cuando son las 10 de la noche y 29 minutos, compartiendo la otra mirada de hoy día 30 de agosto de 2010. Estuvo fuerte el remesón delante a propósito de 2000. Miren, ¿se dan cuenta lo que hace la memoria? Lo que acabo de decir, 30 de agosto de 2010. Me quedé pegado en el turromoto. Estaba pensando en el temblor de delante, que estuvo bastante fuerte. Sí. ¿Lo sintió? Sí. ¿Dónde estaba? Estaba en Balmaceda. En la entradita ahí estaba. Y se sintió más o menos fuerte. Tiene que haber sido unos 4 o 5 grados. Más o menos es la percepción que hay, sí. 4 o 5 y con bastante ruido, muy violento. O sea, de repente nos asusta. Y en Balmaceda. Balmaceda, sin duda, es prácticamente el centro de San Javier, pero San Javier en los últimos años, con esta administración puntualmente, ha tenido un crecimiento explosivo que he visto sobre todo desde comunas aledañas, como el caso de Villalegre, donde yo vivo. Lo miramos con cierto asombro y de repente con envidia. No me atrevo a decir si es sano o no, pero decíamos, ¿cómo ha crecido? Ahora, esto nos lleva a otro tema. Es simplemente, este San Javier crece demasiado, pero está de repente adoleciendo el mismo mal que está sufriendo Santiago. ¿Cómo maneja esta situación un ambientalista? Bueno, en realidad, si uno ve que la ciudad crece en forma horizontal, lo que, desde mi punto de vista, se tiene que hacer es hacerla crecer en forma vertical, es decir, recuperar el casco urbano que en este caso está medianamente deteriorado y destruido, ¿ya? Porque se están ocupando incluso terrenos agrícolas en el crecimiento de esta ciudad. No debiera ser así. Debiéramos, por ejemplo, la misma entrada de San Javier, aprovechar, construir un poco más en altura, ¿ya? Y tratar de que Hermosera está, Balmaceda también, o sea, Balmaceda es una entrada que a mí personalmente no me gusta, siendo la principal. Yo siempre cuando viajo salgo, por ejemplo, si yo voy a Talca salgo por Las Rosas, o si yo voy a Linares salgo por Villalegre, porque encuentro que en realidad Balmaceda es una, siendo la entrada principal, debiera ser mucho más bonita. Ahí hay una cosa media romántica, sí, porque, no sé, debiéramos construir más, desarrollar más la entrada, modificarla, el uso de los colectivos, de los radiotaxis, aquí debiera ser liberado. ¿Perdón? Debiera ser liberado. No sé si estoy soñando. ¿A qué se refiere el liberado? ¿Colectivo y radiotaxis para todo el mundo gratis? No. ¿A eso se refiere? No, liberado en el sentido del tránsito, ¿ya? O sea, ellos, por ejemplo, en otras ciudades que son turísticas, a los radiotaxis, o sea, a los colectivos, no se le infracciona porque giran en una calle que no está autorizado. Aquí en San Javier se hace eso. ¿Se fija? Ellos adolecen de eso. O sea, son gente que se están ganando el dinero. O sea, de repente un pasajero pide ir para otro lado y si el colectivo puede ir a dejarlo a la puerta de su casa, sería pero muy bienvenido para todos nosotros. Esa es una modificación, por ejemplo, que yo le haría al tiro. Bueno, yo creo que ya tiene con eso el voto de los colectiveros, pero dudo que el voto de los taxistas, porque le estamos echando el negocio a perder a los taxistas. Pero eso me lleva también a pensar, ya que mencionamos a San Javier, y me imagino que para tener la idea o el deseo de ser alcalde, no es simplemente porque se le ocurrió simplemente un día de la mañana, ¿sabes qué más? Hoy día me tiro para alcalde, sino que esto viene con alguna base, lo que implica haber llevado este planteamiento, esta idea, a gente que vive justamente acá en San Javier, lo que nos lleva a recorrer la comuna. ¿Cuál ha sido la percepción que ha tenido
frente a este planteamiento que de repente el químico farmacéutico de San Javier diga, ¿sabes qué más, chiquillo? Me retiro, candidato alcalde. ¿Qué le han dicho sus conocidos, sus amigos? Ah, no, mis conocidos todos me felicitan. Mis amigos me alaban, ¿ya? Y mis enemigos me encuentran valiente. Esa es como la historia que me ha pasado. Pero todos, en cierta forma, me dicen que en realidad es un desafío grande, pero viendo mis características que yo tengo, no lo ven que pudiera ser difícil. O sea, lo voy a tener que pelear nomás, pero pienso que me puede ir bien. Pero aquí se enfrenta a dos grandes fuerzas que son el gobierno en este momento, la Alianza y la Concertación. Que ninguno de los dos va a querer dejar que se le escape un municipio así como así, simplemente, y en manos de un ecologista, de un ambientalista que es como, no sé, aparecido del cielo, bajado de un platillo volador. Quiero ser el alcalde de San Javier. O sea, ¿cómo va a tratar de equiparar fuerzas con semejantes fuerzas, valga la redundancia? Lo que pasa es que igual uno hace también una evaluación previa a este asunto y uno ve la encuesta, igual si uno, por ejemplo, con los estudios que tiene, uno se da cuenta de que ni la Alianza ni la Concertación van para arriba. Entonces uno ve que se están desgastando, están bajando, la gente se ha decepcionado de ellos, no les prometen nada nuevo, siempre es lo mismo, no hay una expectativa para sus hijos, ¿sí? No tiene creatividad, que eso falta. La cultura se pierde día tras día, ¿sí? Entonces, no, pues yo ofrezco eso. Yo ofrezco ser creativo, ofrezco reconocer la historia, ofrezco invitar a que podemos hacer un cambio mayor en esta ciudad, no ser la cola de Talca o no ser la cola de Linares. Aquí se puede desarrollar un proyecto que es el que yo tengo en carpeta, que incluso lo estoy tratando de plasmar en 10, 15 puntos, ¿ya? El cual yo se lo voy a ofrecer a la comunidad para que ellos lo evalúen y ellos me digan que ellos me lo aprueben, que ellos vean que en realidad yo no quiero ser alcalde porque a mí se me ocurrió ser alcalde, si este asunto tiene asideros en la sociedad, en la comuna, tiene los lamentos de personas que no tienen a sus padres acá, sino que los tienen fuera trabajando, gente que está trabajando y se limita en el trabajo, gente que cree que el turismo es el vino solamente. ¿Se fija? Esto tiene, tras de esto tiene muchas cosas más. Yo cuando llegué aquí a la comuna, yo llegué buscando a uno de los ídolos que yo tenía, que era el Abate Molina. ¿Se fija? Y uno aquí consulta, ya en San Javier, ¿quién fue el Abate Molina? Y todos están seguros que fue un profesor, un curita profesor, siendo uno de los personajes ambientalistas más grandes del mundo. Entonces, eso es lo que uno tiene que cambiar. Eso es lo que uno tiene que... Por eso yo insisto que la historia es súper importante. Sin duda, Héctor, la historia nos lleva de repente a maravillarnos con lo que fuimos. Pero el problema es que eso es tiempo pasado. O sea, en ningún caso estoy diciendo que la historia sea mala. De hecho, me encanta. Y la valoro mucho. Sí. Pero a mí, ¿de qué me sirve hoy día saber que esta fue la zona conocida como el granero de América, que la Abate Molina nació en Villa Alegre y que sus planteamientos fueron aprovechados posteriormente por Darwin? O sea, claro, de repente como cultura general, interesante. Pero lo que a mí me interesa en este momento es algo que dijo también hace un instante. Gente que está trabajando afuera y que en el fondo nos convierte a San Javier en una comuna dormitorio, básicamente.
¿Cómo arreglamos la pega en San Javier para que esa persona que tiene que irse a trabajar a Talca, Linares o incluso más lejos, no tenga que hacerlo? O sea, ¿cómo arreglamos el problema acá? Me imagino que, no sé si con historia se podrá hacer. ¿Hay alguna idea al respecto? No, con historia se puede. La primera parte, por ejemplo, sí, con historia se puede. La historia indica que si uno tiene un personaje que es un personaje ancla, usted puede en torno a eso desarrollar el turismo. No solamente en la parte, como le decía, por ejemplo, vitivinícola, sino que un turismo de conocimiento, un turismo de que se desarrollen hoteles, se desarrollen casas de estadía para poder venir a ver, por ejemplo, a Villa Alegre, a este personaje. Si él, la parte física, digamos, su sepulcro está allá. Invitar, si, para el, por ejemplo, para los europeos, la parte ambiental es súper importante. Es una cosa que tiene otra dimensión, no es la que nosotros pensamos aquí, que la plantita y que esa cuestión y que el compostaje, nada, sino que ellos veneran, por ejemplo, de repente aire puro que nosotros tenemos, agua, suelos que son, digamos, todavía que están en buen estado, nieve, se fija, mar. Todas esas cosas, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar un turismo, pero un turismo ecológico, por decirlo. ¿Se fija? Nosotros tenemos esa potencialidad, se da aquí en la región, y eso no lo ha desarrollado nadie aquí. En eso ya estaríamos dando trabajo a muchas personas, no solamente digamos, a las cadenas de carriers que nos traigan para acá, sino que a gente de que, por ejemplo, de repente desarrolla, de repente, por ejemplo, gredas, ¿ya? Que no están aquí en la comuna, pero están muy cercanas acá en Maule. ¿Te fijas? Hacerles rutas de otro tipo. No solamente, mire, viñas, me decía alguien, existen en todo el mundo. ¿Ya? El Abate Molina existe solo en Villa Alegre. Por eso nosotros tenemos, de repente usted dirá, mira, con eso no le va a dar trabajo. No, mentira, nosotros con eso podemos darle trabajo. O sea, nosotros, por ejemplo, de repente se pueden traer algún tipo de laboratorio, ¿ya? De mediciones de algún tipo de sustancias que necesitan medir, instalarlo acá en San Javier para que la gente los venga a ver. Fíjate, aquí en Chile, en el norte, fue privilegiado con los observatorios astronómicos. ¿Ya? Nosotros podemos traer, de repente, yo mismo conozco a JICA, que es una institución japonesa, que uno le puede pedir la instalación de algún, no sé, por ejemplo, de algún sismógrafo, por decir algo que ahora está de moda, que sea de última generación, a ver si nos proporcionan. Y con eso ya uno empieza a traer gente, empieza a traer trabajo, empieza a despertar inquietud en las personas. ¿Qué será eso? ¿Se fijan? Por un lado, eso por decirle la parte histórica, ¿no? Lo otro ya de frentón es pedirle a empresas que sean respetuosas con la parte ambiental, que vengan acá, que inviertan en San Javier, que se queden, que sean parte de San Javier, como soy yo. ¿Se fijan? Eso es una cosa que nosotros debiéramos hacer, o sea, yo lo haría. Bueno, aquí hay tema para bastante rato, es una propuesta distinta, refrescante seguramente en medio de tanta cosa ya tradicional que nos tiene a muchos cansadísimos, las encuestas lo revelan. Sin duda, Héctor, nos vamos a reencontrar dentro de poco tiempo, cuando ya pasadito octubre, me imagino, ya esto ya está definido, y de precandidato estemos hablando directamente con Héctor Díaz, candidato a alcalde por la Comuna de San Javier. Héctor, le agradezco la gentileza de habernos acompañado en esta oportunidad y, por supuesto, que ha invitado para reencontrarnos en cualquier momento aquí, en La Otra Mirada, a conversar. Esta vez ya bien derecho de política, cómo cambiamos a San Javier desde su punto de vista. Muchas gracias y en realidad un gustazo haberlo conocido, pues yo lo había escuchado de nombre, había alguna vez lo había visto por el canal, pero ahora en vivo e indirecto igual. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted, Héctor. Y con ustedes nos encontramos, si el destino así lo permite, la próxima semana, como siempre, a las 22 horas, aquí en Canal 30, para seguir conversando de lo que pasa aquí en el Valle del Loncomilla, puntualmente, en La Otra Mirada. Que tengan una muy buena noche.